one person would prank me during the pregame and has a key to the supply closet. Who? Hey, you seen Jug? Yeah. Jug, get over here, man. Yeah, I know you did it. I'm gonna get you back. Wait, who is this? Man, this is Brandon, a.k.a. Lil Jug, a.k.a. Knucklehead. And let him tell you, he the best player that never made the team. Psh, I'm gonna cross you up right now, Shannon. What's good? Come see what I mean, this dude. Look, man, this is DJ, my rookie. Hey, what's up, man? Hey, what's up, man? Oh, my bad. It's my favorite song right now. Okay, it was a Yachty? Actually, it is. You know, you might be aight. Yeah, I'm better than that. Yeah, he aight. I might even let you check out my mixtape. This guy. It's not a bad mixtape. Look, man, they call me DJ for a reason, all right? I do this. So if your stuff's not hot, I'll let you know. Oh, it's hot. I rap just as good as I ball and almost as good as I dance. What? Oh, boo-boo, let's get it. Yeah, all right, boo-boo, don't throw your back. Váyate, la colega. Go find somebody to clean out my locker since Jug over here is needed out on the floor. I'm gonna get you back, Jug. Later, man. ¿Qué tal, mis chicos? ¿Cómo estáis? Soy Esperaca, que estamos en un nuevo vídeo, nuevo partidacho de NBA 2K18 en este modo carrera con Special K. Seguimos con los Sixers, obviamente, y seguimos con esta gente. Le han gastado una broma al chaval este y, como veis, nos están presentando, ¿no? Nos están presentando a todo el roster, a toda la plantilla, a todos los trabajadores de los Philadelphia en este caso. Para que, yo creo que esto lo ha hecho 2K básicamente para que veamos que realmente un equipo no solamente lo componen los jugadores y los entrenadores, sino que también hay muchísima gente por detrás trabajando. Y yo creo que lo han hecho por eso, la verdad. Pero bueno, volvemos a casa, volvemos a Philly y jugamos contra no sé quién jugamos, no te voy a engañar, pero bueno. Con este nuevo estilo de... Un tiro, por favor. Gracias. ¡Ojo! Ya está, me vale. Y for the win. Ya la estoy liando. El segundo tiro no tenía que haberlo tirado. Volvemos a Filadelfia, como os digo, y jugamos contra Houston, que va un 4-0. Acordaos que Houston ahora no solamente tiene al puto James Harden, sino que además tiene al puto Chris Paul. Te quiero decir, está complicado el asunto. Pero bueno, chicos, sin ser titular, aún después de mi partidacho pasado de 9 puntazos. No metí yo tan pocos puntos desde el 2K8, que no jugué. Ganamos de 1. Y cojo a Eric Gordon. Este es... Ah, no cojo a Eric Gordon. Entonces, ¿qué coño? ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Por qué cojo al puto James Harden, tío? Vale, buen envid. Joel Champiñón. Uf. Sársela, está todo solo. ¡Pra! Un bloqueillo. Ahí está. No le llega, le ha llegado. Buen pase, señor. Arriba. ¡Covintónidos! ¡Covintónidos! 4-3, ¿cómo muevo la bola? C plus de nota de compañero. Hay que tener mucho cuidado con Harderini. Porque no veas. Menudo equipazo se ha armado ahora Houston con la tontería. ¡Va a tirar! Lo que sí que estoy viendo es que Joel Embiid se carga de faltas todo el rato. O sea, Joel Embiid es una cosa espectacular. La cantidad de... Mira eso. Lo que está promediando esta temporada el tío mierda. Se carga de faltas súper rápido. Y a mínimo que entran un poco a ganasta, ya está, ya es falta. Falta de Joel Embiid. Vale. Ahí está. Hasta dentro. ¡Vámonos! No sé cómo ha entrado, pero espectacular. Dos puntillos para el Mendal Herenda. ¡Pra! Otro bloqueo y continuación, perfecto. Me gusta mucho la animación esa que, como veis, como que se engancha. Cuando estás atacando, se engancha el jugador con el defensor. Que en realidad, mejor, no debería de gustarme. Pero me gusta mucho porque aceleras un montón. Y al final de la animación como que te vas del jugador, te vas del defensor. Entonces sale bastante a cuento, no os voy a mentir. Me marcho. Ojo. Palomero for the win. ¡Pra! ¡Triplacho! ¡Primer triplacho de Special! ¡Special is in the building, madafaka! Y mira que he tirado lejos, ¿eh? Lo he tirado casi perfecto. Encima, como no tenía ningún defensa. ¡Madre mía, la chufla! ¡Es mío! ¡Buen rebote! ¡Madre mía, Special! ¡Estás en todas partes! ¡Estás en todas partes, chacho! Vale, balón para allá. Arriba, vamos. ¿McDonnell? ¿McDonnell 2? ¿McDonnell 2? ¡Ay, qué tonto soy, coño! ¡Ojo!
Bueno, al final buen punteo, ¿no? Tiro buen punteo, ahí está. Wells, Wells, que te pones muy nervioso. Wells, Covington y 2, no tira, no tira. Con la calma, chavales, con la calma. No me preocuparé. Ven aquí, champiñón. Yo quería que te fueras por otro lado, pero vale. ¿El pase? ¿Qué me dices del pase? ¿La pierde? ¿No la pierde? Balón, estaba todo calculadísimo. Solo que me ha fallado el Wells. Me ha fallado el Wells, que no tenía que haber fallado ese tiro. Pero bueno, por lo demás, todo correcto. El triplacho de mierda y la mete. Hijo de puta. Hijo de puta la chofla que tiene el basura. Nos mete un triplacho después del mío, que ha sido espectacular. Oye, 5 puntillos en mi primer cuarto no está mal, Si lo vamos sumando, termino con 20 puntos. Bien. Bien, me ha gustado. Seguimos jugando el segundo cuarto ya de inicio. Acordaos que ahora los cuartos son de 5 minutos en vez de 6. Pues vale. No sé, no te voy a engañar. Vale, yo encantado de la vida. Ese 2 más 1 de... No se llama Bobby, ¿cómo se llamaba este? Ben, de Ben Simmons. Número 1 del draft, que no pudo jugar el año pasado. Y veremos si será número 1 de este año. Va a estar complicado. Que te he visto, chaval. Que te he visto. Que me la quería liar, Ojo, ojo, se viene. No me jodas. Trapéame, amigo. Trapéame. La meterá. No, pero coge el rebote. Eso no puede ser. Doska, esa mierda no puede darse. No, porque mirad cómo ha tirado. Se ha tirado súper mal. ¿Cómo es posible que después le dé tiempo a coger el rebote? Es ilícito. Injugable es eso. Injugable. Buen bloqueo. Y está solo. Vamos. Vale. ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos, chacho? ¿Cómo jugamos? Esa bandeja casi no entra. Pero bueno, 6 arriba. Mister, échate un ojo a... ¿Sabes? Échate un ojo a mi partido. Porque si ganamos es gracias a mí. Que lo sepas. Vale. La juega Harden. Cuidado aquí. ¿Quién es este golpe? Este sabe tirar de 3. No hay que darle mucho espacio. Siempre con el... ¡No! Otro rebotillo para el Menda Lerenda. ¡Para el Menda Lerenda! Vale, vamos a darla para allá. A ver, más que... ¡Fulls! ¡Fulls! ¡Ahí está! ¡Cómo juega! ¡Cómo juega! ¡Pase, pase, tirin! 8 arriba. ¡Pra! Ya me estoy acordando de cómo se jugaba esta mierda. ¡Vamos! Vale, balón para Harden. Ya me quedo yo con Harden, macho, porque si es por vosotros... ¿Pero qué mierda de animación ha sido esa? De intentar pasar... ¡Madre mía! ¡Coño, que la ha robado! ¡McDonald! ¡McDonald's! ¡Dame, que estoy todo solo! Bueno, vale. Tiempo muerto de los Rockets después de ese alley-oop espectacular con Ben Simmons. Y ganamos de 10. ¡Con el nabo! Encima estamos jugando contra los titulares. Contra de titulars. Mister, no me cambies. No me cambies, mister, tío. Oh, qué asco me das. Vale, se termina el descanso, ganamos solo de 6. Yo íbamos ganando de 10, mister. Te lo cuento porque parece que no te acuerdas. Pero bueno, final del segundo cuarto, final de la primera parte. Nos vamos al descanso. Van a seguir metiéndole balones al poste a Chris Paul hasta que le demos un motivo para dejar de hacerlo. Yo de momento voy bien. Quiero que hagamos frente a Chris Paul en la pintura. Hay que presionar, o sea, pero qué. A mí, yo para empezar no he jugado con Chris Paul todavía. Así que no sé de qué me estás hablando, pero vale. No me cuentes historias. Salimos a... Uf, ahora sí que cojo a Chris Paul. Salimos a la mitad del tercer cuarto. Ganamos de 7 ahora. Ese robillo, el de antes, Qué pena, guapa. Este sí que no se la robo ni pa' flies. Una mano, chavales. Una mano. Le dieron demasiado espacio. Será culpa mía encima. Tócate la polla. Ve de nota de compañero. Vamos a ver si llegamos y seguimos haciendo estas mierdas. En teoría, Chris Paul debería de ser bastante lento defendiendo. Y digo en teoría porque con esta gente no te puedes fiar. No sé yo, pero vale. Buen rebote ahí. Muy buen rebote de Ben Simmons, que tiene la estrellita. Por mucho que no haya jugado todavía un partido, pero vale. La sube Harden, está Chris Paul. ¿Qué dice? ¿Que me va a jugar al poste bajo? Que juegue, si no puede conmigo. Soy 8 veces madre de mi vida. O sea... Eso de que me bloquee mi propio compañero, yo os juro de por Dios que no lo entiendo todavía, Ojo. Uf. Demasiado pronto ponía, pero si me ha vibrado el mando. La ha tirado perfecta. Cuidado con los triplachos que se vienen, Se vienen, ojo, ¡es mío! Ay, me tenía que haber tirado, qué mal. ¿Y esa mierda? La vetera. Vale, Simmons. Ahí está, vámonos. Vamos, Simmons, sí señor, espectacular. No me atrevo a dar alley-oops todavía, chavales, porque ya lo intenté. Ya lo intenté en un partido anterior, ¿vale? Intenté dar una alley-oop en un partido anterior y no resultó bien. No resultó bien. Resultó como la mierda, concretamente. ¡Suelta una bomba! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está la falta, basura? ¿Falta de qué? ¿Falta de qué? ¿Dónde está la falta, basura? ¿Falta de qué?
Vete a tomar por el culo. Si el propio sistema no me dice que he hecho falta o he hecho mala defensa, ¿por qué no ha sido así? ¡Cago en la puta! Que me enfado mucho, tío, me enfado mucho. No me cambies, mister, me cambia. Y perdemos de dos. Y perdemos de dos. Mister, que íbamos ganando. Pero este pavo, ¿qué le pasa en la cabeza? El primer triple es desde lejos, ¿habéis visto? El pick and roll espectacular. Asistente, perro de presa, esos de robos, ¿no? Contraataque de un solo hombre. Uf. No ha sido mal partido. A ver, no me malinterpretéis, no ha sido mal partido, pero claro. Yo qué sé, ¿no? 160 nota de compañero que ha sido de B-. Lamentable el asunto, ¿eh? Lamentable. ¿Por qué no lo has saludado? Te lo han presentado, ¿sabes? Todo de colegueo. Y ahora estás todo enfadado, tan enfadado, que ni siquiera te presentas al pavo o le dices hola. Envid, eres un basura, que lo sepa. Que no, hombre, que no. A ver, ese telefonillo era lo que quería oír. A ver, mister, DJ, ¿cómo está? Ah, que este es el entrenador. Que siempre de buenas, ¿eh? El mister, siempre de buenas. Cuéntame, vas a ser titular el próximo partido, no me digas más. Solo quería decirte que los técnicos están muy contentos con tu juego. ¿Cuánto exactamente? Como que vas a ser titular en el próximo partido. Achus, achus, ay. Vas a tener unos minutos más en rotaciones en el próximo partido. Genial, gracias, coach. De nada. Brian. Más ofertas, las mandaré a los vestuarios del pabellón. Navegación. ¿Se supone que yo aquí puedo hacer algo? Laboratorio de mi jugador, no puedo entrar. ¿Tendrá que ser aquí? No. ¿Aquí? No, tampoco. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. Habilidades, no. ¿Y dónde es, tío? Estadísticas de MVP. Examina las estadísticas del jugador. En el parque, en la NBA y en el Pro-Am. Yo es que soy más de NBA, ya lo sabéis vosotros. Estadísticas de la liga, nada. Opciones, nada. Pues no sé, pues sigamos adelante, ¿no? Al pabellón. A los vestuarios del pabellón. Es donde estoy ahora, ¿no? No estoy ahora en los vestuarios del... No entiendo nada, la verdad. Pero bueno, para que este vídeo no sea tan cortito, porque llevamos 12 minutillos, nada más y nada menos. Si me carga esto rápido, lo que podemos hacer es ir y... ¿cómo se dice? Hacer por primera vez el tema de los entrenamientos, ¿sabes? Y vamos a ver si... No, los entrenamientos, los diferentes, no los del equipo, sino los entrenamientos que hay en mi barrio. Que ya sabéis que hay como un pabellón con... ¿cómo se dice? Con... Joder, con pesas y todos estos rollos para entrenar, ¿sabes? Pues vamos a hacer un poco eso. A ver si... A ver qué tal es. A ver qué tal está. Y a ver si merece la pena. Bien, vamos para allá. ¡Hola! Esto es a lo que me refiero, ¿veis? Training Facility. A ver qué es esta mierda. Ah, que no había tiempos de carga, es verdad. Tadas, compañero, ¿qué te cuentas? A mí me molaba mucho hacer este. Este me mola bastante. La caja, la caja. A ver si me acuerdo cómo se hacía. Tengo que ir a la última, vale. Perdón, Mueve tal hacia abajo y manténlo ahí para iniciar el salto. Mueve rápidamente hacia arriba para intentar el salto cuando tu jugador tenga la rodilla de ta-ta-ta-ta. Completa todos los saltos en vez de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vale. ¿Era con este o con este? No estoy seguro, no me acuerdo ahora. Vale. A ver, que me lo están poniendo ahí. Pero si lo he hecho perfecto, ¿qué cojones? Ahí, vale. Uno. Dos. No me voy a fijar en eso porque si no, no voy a dar una. ¿Ves? Tres. Cuatro. Ahí está. Fantástico. Pues yo me acuerdo que en un minuto era capaz de hacer 20, pero claro. O 19, no. Nunca me acuerdo si lograba hacer más o menos. Pero bueno, vamos allá. ¿What? ¿Qué dices, Jambo? ¿Qué dices? Pero bueno. ¡Ay, la madre que te parió! Si las estoy haciendo igual de antes. 8. Bueno, por lo menos he pasado de 8. Dos estrellitas, ¿no? Supuestamente. What? Ok. Un poco raro esto. Después, como estoy viendo, han puesto muchas cosas nuevas. Como esto, que yo creo que esto es para los sprints. ¿Esto qué es? A ver. Cuerda de batalla. Ah, esto es lo de... Vale, vale, vale. Mueve sucesivamente arriba y abajo para imitar los movimientos de la cuerda. Vale, vamos a ver si me sale, porque esto es nuevo, Esto es nuevo, cuidado. Cuidado, cuidado. A ver, a ver. A ver.
pla, 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 pla. La cara del pavo es espectacular, ¿eh? En plan, I don't give a fuck. A ver, es un este que no es muy complicado, como podéis ver. Ay, que me he quedado un poco trabado, Pero, claro, hacerlo durante 45 segundos es... Sobre todo con la izquierda, estoy sufriendo mucho con la mano izquierda, porque no es la buena. Yo ya sabéis que, si no lo sabéis, os lo digo ahora, que soy diestro. ¡Ah! ¡Me cuesta un montón! ¡Dios! Ya vale, 61. ¿Cómo lo he hecho? Triple estrella, por lo menos. A ver. ¿Cómo que no? Perfecto, ¿no? ¿What? ¿75? ¿Qué te has fumado? Ah, de esta me acuerdo. De esta, buah, esta no voy a hacer porque se me va a ir la flapa totalmente. Quiero hacer uno que estaban haciendo de pesas tampoco. De correr yo creo que tampoco. Vamos a hacer este, a ver. El pose de piernas. A ver qué tal es. Mueve tal hacia arriba a la vez para mantener equilibrado el balón sobre la barra. Ah, que lo he quitado, perdón. Quería darle. Le he quitado sin querer. Vale, vamos allá, a ver. Supongo que será parecido al del salto, pero con los dos, ¿no? A ver. Para abajo y para arriba, supongo. A ver, vamos a ver. Para arriba. ¡Ah! ¡Ah, coño! Vale. ¡Ah! Pero, entonces no entiendo bien. No entiendo bien cómo funciona esta mierda. Espérate, a ver, ¿eh? No tanto. Vale. Entiendo. No. ¡Ah! Me cuesta, tío, es que es complicado. La movida es que no puedes... Encima, no puedes soltar, ¿sabéis? No puedes soltar... Se ha acabado el tiempo, ¿no? No puedes soltar los joysticks, porque si sueltas los joysticks, se acabó, ¿sabes? 8 repeticiones, madre mía. Me mola un montón que hayan puesto... nuevas... nuevos ejercicios, porque se agradece un montón, la verdad. He conseguido doble en presa de piernas. Bueno, yo qué sé, no está mal. Y por último, ¿qué podemos hacer por último? ¿Esto? ¿Esto qué es? A ver. Parece sentadillas, peso muscular. Ah, el peso muscular, a ver. A ver qué se cuenta. Mantén LB y RB y suéltalos justo antes de que la barra llegue a la altura del pecho. No, que lo he vuelto a quitar, joder. Es que estoy acostumbrado a quitar estas mierdas. Entonces, a ver. Vale. No sé cuál es LB y RB. Pero bueno, vamos a ver si se puede. ¿Con estos dos? No, con estos dos. A ver. Lo tengo que... Tengo que soltarlo antes de que llegue al pecho. Ahí está, vale. Ay, qué mal, espérate. Ahí, vale. Ahí no he llegado. Hostia, es jodido, ¿eh? Es un límite de tiempo muy... muy corto. Yo supongo que conforme te vayas... Pues qué mal, tío. Aunque yo creo que por muy mal que hagas el ejercicio, ahí sigues entrenando, pero bueno. Uf, ¿qué dices, tío? Es que es muy jodido, ¿eh? De verdad, os lo digo en serio, que es bastante complicadete, ¿eh? No os voy a mentir. Porque tienes que tener un timing... casi perfecto. Tienes que hacer un timing casi perfecto para que te funcione bien y no veas. 75 tengo que hacer de repeticiones. No sé, o eso es lo que me han dado. Eso es lo que me han dado, ¿verdad? Vale, Ciblillas, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya seguiremos con este tema en el próximo vídeo. Haré algún vídeo que sea exclusivo de... mira, se está haciendo las sentadillas perfectas, el cabrón. Ya haré un vídeo que sea exclusivo de los entrenamientos para ver qué tal van. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Y ya sabéis, hay que esperar acá, dándonos amor forever. Adiós.